love you, baby, but I ain't gonna be your dog. Buenas tardes, verano aquí en España, hace un calor impresionante. En fin, pues muy bien, yo soy un temita de Big Bill Bronzy, una aproximación a lo que ese hombre hacía con ese tema que también ha hecho gente como Eric Clapton y compañía, con sus estándares llamado Hey Hey. Vale, y como habéis visto, es un Big Bill Bronzy que trabajaba en mí, trabajaba mucho ese tipo de figuras. Entonces este tema lo que hace Big Bill Bronzy es ayudarse de ciertas frases que forma combinando las posiciones que tenemos en la escala de mi. En este caso el primer grado, cuarto y quinto serían mi, la y si. ¿Vale? Vemos a Big Bill que hace estas líneas lleves. Yo toco los graves con el pulgar, ¿vale? La canción empieza con un golpe de pulgar en el sol y luego al mi, ¿ves? Figurita se consigue con estos dos dedos: primer dedo, segunda cuerda, tercer traste, segundo dedo, tercera cuerda, cuarto traste, el pulgar en el grave marcándolo y arrastrando y golpeando la primera al aire. ¿Ves? Cuarto grado, ¿ves? Sol, la, sol con el pulgar, la al aire, ¿ves? Y eso es para ir al cuarto grado, la. ¿Ves? Mantenemos el grave en el pulgar. Una vueltecita atrás aquí. ¿Ves? Y conecta con el mi, ¿ves? Voy a poner al cuarto, al quinto grado, perdón. Hacemos un arrastre aquí, está sol sostenido, y al si en la quinta cuerda, ¿ves? Y luego con posición de la séptima, pero en el cuarto traste, aquí jugamos con esto. ¿Ok? Vamos a hacer todo hasta que baja al quinto grado, ¿vale? Despacito lo voy a hacer, comenzando con el pulgar, recordar, ¿vale? Típico Big Bill Bronzy. ¿Veis? Cuarto, segundo, primera cuerda, aire, y luego en la quinta cuerda, así, quedaría así. ¿Veis? Entonces, vamos a hacer la intro entera y hasta ese punto. Thank you.
entramos a cantar. Hey, hey. Hey, hey, bebé, hey. Detallito que tiene la canción es que lo hace bajando al mi el séptimo traste, ¿ok? Aquí tenemos la posición de si, aquí la podemos llevar aquí al mi, pero chafamos todo, ¿vale? Aquí partimos de una posición de si séptima, recordar, la pones en el séptimo traste y esto es un mi séptima, ¿vale? Lo que yo quiero es que dejes el primer dedo en la cuarta cuerda. Con este chafes la sexta y mutees la quinta, y con este chafes la primera, segunda y tercera, ¿vale? Primera, segunda y tercera con este dedo, cuarta con este, en el traste anterior, en el sexto, y con esta, sexta y muteas el mi, ¿vale? Y nos queda esta posición. Y lo combinamos con el meñique en el noveno, ¿ves? Y lo arrastramos desde aquí. Y ya está, con esas tres cositas. Ya sabéis que yo en estas lecciones no intento aquí ser el oráculo de nadie ni enseñaros a ser los mejores guitarristas del mundo. Yo aquí lo que quiero es que conozcas el blues, que empieces a tocarlo y a poder mostrar en tu instrumento que tienes algún tipo de vocabulario, ¿sabes? Y que tú mismo vayas sintiendo más confianza al hacer las cosas. Yo no soy un buen guitarrista, yo simplemente conozco un poco esta música, llevo muchos años tocándola, escuchándola, y la verdad es que me gusta mucho. Así es el bloque principal sobre el que baso toda mi educación musical, es el blues. Y lo único que estoy haciendo es pues cosas que a mí en su día me costó mucho enterarme de cómo se hacían y cómo se aprendían, pues las estoy dejando aquí para que el que quiera la aproveche y el que quiera que, pues que no la aproveche. Entonces, amigos, aquí os dejo con esta leccioncita acerca de Hey Hey, tema de Big Bill Bronzy. Os lo voy a hacer una estrofita más antes de irme. Y bueno, saludos a todos, a todas, en España, en Latinoamérica y en el resto del mundo que me seguís. Muchas gracias. Aquí os dejo. Big Bill Bronzy, Hey Hey. Nos vemos en la próxima lección, amigos, amigas.